Ricardo Peláez, bienvenido a Richard, muchas gracias por estar Un gustazo, saludarte, Un gusto Richard, eh, Richard, yo lo decía de manera de broma y los escuchaba atentamente en Fútbol Picante hablar sobre cuáles eran las causas de la eliminación de Toluca y estaban repartiendo estos porcentajes de técnico y jugadores. Yo decía, vanidad mi pecado favorito, con el partido en la bolsa 4-1 global, Richard, ¿por dónde pasan las no, cosas? esta No va por el porcentaje, no, no es quien tenga más responsabilidad. Somos un grupo, somos un equipo. Pero hace cinco modificaciones de inicio. Cinco el técnico, modificaciones ¿no? con un 4-1. No es cero, es 4-1. Eh, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos en la vida. Y cuando te equivocas, pues hay que pagar las consecuencias. Así de sencillo, de acuerdo a la responsabilidad que tienes. ¿Coincides con lo que dice su técnico al final? Eh, me gusta que lo reconozca. Dijo: me equivoqué, pensé esto, estaba pensando en Monterrey. Hay una frase muy válida en el fútbol que es. ¿Qué partido tienes que resolver el primero? ¿El que sigo o este? Este. Tienes 4-1. Ok. Los cambios, los que salen y los que entran, pues más o menos sale Vega, entra Meneses, sí. sale, entra Piñuela, sale Huerta. Ahí puede haber una diferencia de experiencia. Pero ¿por qué no pensar mejor en cerrar el partido? ¿Cómo se cierra un partido? Línea de 5, que es, él la viene utilizando. Hoy utilizó línea de cuatro. Él viene utilizando tres centrales con carrileros. Porque les hacen un gol en gol, Toluca dos, atacando. Bueno, sí. los tres goles. Sí, sí, la sí. efectividad del rival fue de 100%. Sí, 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 Llegaron sí. Tres veces sí. La tres es increíble. La es abuchando a Volpi. Por Dios. Volpi. se ve sí, increíble increíble, verdad verdad. muy triste triste que sucedió sucedió para el Toluca, para el fútbol mexicano y y para lo que viene viene como anfitriones del mundial estamos en la posición 15 del mundial. Estamos en la posición posición del mundial mundial, estamos la posición posición realmente realmente. O sea tenemos tenemos estos, estos Altibajos tan marcados a nivel clubes porque las elecciones se forman de los equipos. Claro. No vayamos a las elecciones, vayamos a los equipos porque de ahí escogemos a los jugadores para ir a la selección nacional. Es un fracaso muy grande. Brevemente, antes de entrar con estos sí. otros cuatro, Richard va a dormir hoy con una sonrisa de oreja a oreja a Héctor Altamirano, ¿no? En una liga en la que solamente hay cuatro técnicos mexicanos, viene con un equipo modesto costarricense y le gana al Toluca en su cancha. Chequemos los números de este técnico, el técnico del Atlas, el técnico de León. Este técnico ya le ve ido mal en, en León. O sea, esas oportunidades que se las demos a los mexicanos. Porque hay más técnicos en Costa Rica ¿Sí? de los que tenemos en la liga increíble, ¿no? Lo que estamos viviendo. Seguro que sí. Bueno, analicemos a los que sí están en la siguiente sí. ronda, Richard. América, Chivas, Tigres y Monterrey. Algunos con mayor o menor autoridad. ¿Quién se vio mejor arrancando por la cuarta posición y por qué? Ayer me decían que 99-1 ganaba el América, Chivas. Ok. Como estamos viendo al América que está campechaneando, que todavía hizo la pretemporada larga, Okay. Aquí sí le voy a dar por plantel, cantidad y calidad. Yo creo que América pasa sobre Chivas, pero con dificultad. No tan fácil. Por eso, pero el que se vio mejor. El que se vio el, mejor. El, digamos que el, el de estos es este, el que se vio. Número uno, Monterrey. ¿Monterrey el que se vio mejor? Monterrey, número uno. Ok. Gana, gana con mucha autoridad sí. rayabas, ¿no? Tigres, número dos. Tigres, número dos. Tigres que, que calcula en, en Canadá, ¿no? Y, y, sí. y después viene y lo liquida. Porque, por, la, por la calidad del rival. Es un rival de mayor jerarquía. Okay. Que a lo mejor no se asocia muy bien, pero es mucho juego directo. Y era la forma de hacer la doña Tigres. Tú lo tomó con seriedad, aguantó el primer tiempo y fue con todo el segundo tiempo. Uh -uh. En ese orden. Tercero, pongo a las chivas. Ok. No tuvieron problemas, resolvieron bien. Mezcló jugadores y resolvió la eliminatoria sin ningún problema. El cuarto, América. Sufrió okay. en la ida. Eh, eh, creo que se equivoca el técnico. En, ¿Por qué no pongo primero titulares? Voy ganando 2-3-0, empiezo a hacer los cambios, y no, puso los chavos, okay. y cuando quiso, ya no pudo. Entonces, okay. en la vuelta, le dio la vuelta, pero no tan fácil, no, pe no como pensábamos que podía ser. Entonces, en ese orden, hasta el momento. Van a jugar el partido día 6 de marzo, si no me equivoco, Chivas y América, y los otros, bueno, pues tendrán que enfrentar a rivales de otros países. Eh, de estos, Richard, ¿quién es el que más posibilidades tienes en este momento para ser campeón del torneo? A ver, es muy importante lo que me estás preguntando. Ojalá y no sea Monterrey, porque Monterrey ya está calificado. Sí. Entonces, ojalá no sea Monterrey que gane uno de esos tres equipos. Como están las cosas y por la seriedad y porque estuve ahí, lo conozco, la, la importancia, el América tiene esa obligación. Y decía jardiné que el, el punto más alto de rendimiento de su equipo lo va a tener en tres, cuatro semanas, mandando un mensaje directo a que será cuando enfrente a Guadalajara. Y es ¿no? el equipo más ganador de CONCACAF. Sí. Y lo que, el premio, Monterrey ya lo tiene, el premio para estos equipos, estos tres, el que, el que pueda ir al Mundial, es hacer un Mundial de clubes. Con 32 equipos. Eso es, un, es un verdadero reto, eh, sí. reto importante. Vas a enfrentar equipos de, de, de la mayor jerarquía mundial. Sí, ya, ya es un escenario muy diferente al que estábamos. Totalmente. Richard, un gustazo tenerte tener un acá en Sport Center. Ricardo Peláez analizando la Conca Champions.